Un grupo de trabajadores de Ecopetrol liderados por Álvaro Torrado llevaron este jueves ayudas al Hogar La Misericordia ubicado en el barrio La Floresta. En este momento de pandemia nos ha quedado muy difícil acceder a los servicios de salud. Entonces nos ha tocado bastante complicado porque es la única forma que tenemos de recibir medicamentos por medio de las empresas que tienen las EPS. Y en ese momento ha sido bastante complicado, entonces en realidad que le agradecemos su donación. Ellos son 70 adultos mayores que están en condición de abandono, algunos no tienen ni siquiera ningún familiar, entonces aquí les damos la comida, les damos el techo y les damos también la atención médica. Se busca con este apoyo brindar elementos de bioseguridad a esta población vulnerable, se dijo por parte de los donantes.